De hecho, es de bombazo de dado, porque traemos toda la información del detrás de cámaras de mitad y mitad. Lo que usted no ve, lo que usted se pierde, aquí se lo traemos. ¿Verdad, Lalo? Es correcto, vamos a verlo. Sí, chéquenlo. Amigos de Pantallazo, por fin inició mitad y mitad. Se vivieron muchísimas cosas en este primer programa. ¿Quieren verlo? Vamos a verlo. Tu primer cepillado salió pipiluyo, se me hace. Ay, pues no sé, como que le gusta verse bien, ¿no? Es un hombre muy seguro al atreverse a traer ese tipo de outfits y fotografías. No, amiga, pero es que no hemos elegido, o sea, ya el primero ya de malo ya. Sí, no hemos elegido bien, amigo, pero Dios nos tiene un regalo muy grande, vas a ver. Vas a ver que sí. Tú le hubieras dado la oportunidad a la rodilla, la neta. Es que a mí no me gustan tan grandes. No, pues está muy bañado, grande. Creo que está muy bañado y digo, pero bueno, cada quien, las chicas, pero la verdad yo no. ¿No crees que haya sido por urgida? De que nadie ha ido por su amor. No. Y que dijo, bueno. No, yo creo que quiso ser buena, quiso ser noble y pues descarga la oportunidad porque ya está grande. Nadie quiere que estés en el reality show por tu edad y por todo lo que has hecho en medios de comunicación. ¿Qué les puedes decir? Mira, pues yo creo que no importa la edad, lo que importa es el corazón, lo que es uno con espíritu y alma, y es lo más valioso que pues, no importa la edad. ¿Debe ser tu hija? Sí, claro, pero yo creo que no importa. Muchas personas mayores tienen personas más chicas que ellos. Yo creo que lo más importante es darnos la oportunidad y si se puede dar, y si no, pues bendiciones, ¿verdad? O sea, no pasa nada, pero pues yo vengo con el corazón, no vengo con otra cosa. La tóxica del grupo. La tóxica. Lo han dicho las redes sociales, lo han escrito en todos lados, que eres bien tóxica. Pues yo una vez lo más tóxico que andaba con una chava y la morra me cortó y dije, ah, perra. Fui y le dije a su mamá, oiga, su hija es lesbiana. ¿Y qué dijo la mamá? Y no, que no te creo. Y dije, ah, no me cree. Al otro día fui, imprimí todas las fotos y le dije, írela, aquí hasta me la estoy echando. O sea, ahorita tengo para elegir. No para la que se quiera quedar. Y that's la elegida. Exacto. Esto fue un poquito de lo que se vivió en el detrás de cámaras del primer programa de mitad y mitad pendientes todos los miércoles a las 9:30. ¿Con quién se van a quedar nuestras tres protagonistas? Acompáñenlos a conocerlo. Ay, viene fuerte, viene fuerte. Ay, Lalo, volviste con otras preguntas. O sea, de que, oye, puede ser tu papá, puede ser tu hija. O sea. Pues es que, oye. No me los agüites así, no, vienen a pelear. A ver, mitad y mitad es un reality show serio. Claro. Del cual han salido parejas que ahorita están juntos, como el Marcelo se casó. Se casó. Con la que ganó mitad y mitad. O sea, esto no es un juego. No puedes venir nada más porque quieres tus 5 minutos de fama. O sea, la rodilla. La rodilla estaba en todos lados. El señor, lo único que quiere es seguir dándose a conocer porque él compone canciones y él lo que quiere es que le sigan pidiendo rolas y esas cosas. Pero y a mí se me hace bien guapo. ¡Ay, se me Dani hace bien guapo así con su bigotito! ¿No me dijiste que ya te vi? Baila el moño colorado, sí. Que me enseña a bailar porque yo estoy bien tronca. Pero él no, o sea, mejor que te enseñe otra persona. A mí me gusta que me bailen el moño colorado y que me pique así. Te prende eso. Me voy a dejar el bigotito. A ver si. O sea, sí. Oigan, pero en este video, entrevisté a alguien que no quería, pero lo hice, fui profesional, y no lo pusieron. ¿A quién? O sea, fui y platiqué en el inicio de mitad y mitad con Miguel Díaz. Y no sé por qué en la edición, no sé si el editor, quién lo mandó, no lo pusieron, y era un buen contenido para el programa. Así es que, ¿alguien me pudiera dar una explicación, por favor? Híjole, ya sé qué video hablas. Y a mí me llegó un video donde él está hablando, pues, acerca de eso, de estos detalles. Aquí lo tenemos, mira, ponlo, por favor. ¿Qué? ¡Cindy! ¿Qué? Ya lo estás grabando, ¿verdad? No. Borra, por favor, eso. No quiero parecer nada que ver con Lalo. Me c***a, vato, güey. Porque aparte luego quiere hacer problemas, quiere hacer líos, quiere armar sus notitas y yo no voy a caer en su juego. Por favor, borra eso. Bórralo. No quiero nada que se relacione. Me van a regañar. No tienen por qué regañar. Si tienes algún problema, que me vengan y me digan. No te lo quería enseñar. ¡Oh!
No quería enseñártelo porque dije, no quiero andar de liosa ni amarrar navajas. Pero mi pecho no es bodega y ahí está el video. Ay, ay, ay. A ver, vuélvemelo a poner porque apenas me estoy así como que... Oh, a ver. No. Cindy. ¿Qué? Ya lo estás grabando, ¿verdad? No. Borra, por favor, eso. No quiero parecer nada que ver con Lalo. Me caga ese vato, güey. Me caga porque aparte luego quiere hacer problemas, quiere hacer líos, quiere armar sus notitas y yo no voy a caer en su juego. Por favor, borra eso. Bórralo. No quiero nada que se relacione. Me van a regañar. No me tienen por qué regañar. Si tienes algún problema, que me vengan y me digan. Él se cree con mucho poder de que me van a regañar. No, si te dicen algo, me dices. A ver. Señor Miguel Díaz, usted no es nadie. Es un simple conductor de programa matutino. Porque usted no es titular. Usted no es titular. Yo sí soy titular. Así es que yo nada más le quiero decir que hay que ser profesionales, Miguel. Te jactas de muchos años en esto y de que yo ya pasé por todos lados y yo mi gran trayectoria, pues de profesional no tienes nada. Porque si fueras profesional, no exhibirías, hubieras pasado este video, pero aparte hubieras dejado que la entrevista saliera. O sea, si eres profesional, oye, me caigo, no importa, pero pues ahí está. Estamos trabajando para la misma empresa. Y era contenido para un programa de la empresa. Bueno, pues no le gusta ser profesional al... Yo fui profesional al ir a entrevistar. O sea, me cae en la punta de la... En la punta del pie, pero aún así fui y lo entrevisté. Claro, bueno, porque eres profesional. No quieres ser hipócrita. No quieres ser hipócrita, no tiene nada de malo. Pero yo soy hipócrita siempre. ¿Por qué? Porque uno a veces no le cae a la gente con la que trabajas, pero tienes que sacar adelante un proyecto. Se sabe. Te caemos mal. Se sabe. No todos. Qué gacho. Pero bueno, por lo pronto, Miguel Díaz, out. Muy out. Bueno, pero hablando de mitad y mitad, un participante de la doctora Espejel entró de una manera súper enérgica que dejó a todos los demás como tontos porque empezó a sacar los pasos prohibidos.